Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante del acontecer científico y cultural. En el mundo, unos 250 millones de niños y jóvenes no están escolarizados. Estamos hablando de un sexto de la población infantil. Pero además, según la UNESCO, de no tomarse medidas urgentes, 12 millones de niños crecerán sin haber pisado la escuela un solo día. En este panorama, historias de vocación docente como las que les muestro a continuación cobran un valor doble. La Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación, compuesta por 14 países, reconoció la gran labor de la maestra hondureña María Lourdes Pú Hernández, quien en estado de gestación y con un bebé en brazos, cruzaba un río en canoa para poder impartirle clases a sus alumnos. La docente fue acreedora del reconocimiento internacional Premio Docentes que Innovan, gracias a su empeño al impartir clases durante la pandemia del COVID-19. Bu Hernández, pese a su estado de embarazo, viajaba dos veces por semana en una motocicleta durante una hora, cruzaba un río en canoa durante 10 minutos y finalmente caminaba hacia el centro educativo en la bolsa o lancho. Quien nos cuenta cómo fue su experiencia superando estos retos para llegar a la escuela donde trabaja. Al principio pensábamos que solo iba a ser unos 3 días, una semana, pero vimos que el confinamiento se fue aumentando y aumentando. Pues al principio me preocupaba por la situación porque, como les digo, en la comunidad donde yo trabajo no hay señal de internet, televisión y radio. Entonces tenía que estar de manera presencial con los niños, porque era la única manera como podía comunicarme con ellos, ¿verdad? Ya que no tenían acceso a ninguna tecnología. Y pues los padres de familia, sí, profe, ellos feliz, pues aceptaron, sí, claro, vamos a mandar a nuestros niños, claro, digo, solo vamos a usar las medidas de bioseguridad como deben de ser, y confiando plenamente en Dios, que es la protección más grande que nosotros podemos tener. Entonces, cuando yo tomé la decisión, pues dije, Jehová, pues vamos a confiar en que usted nos va a proteger, ¿verdad? Porque sabemos que estamos ante un virus. Llevo a mi niño de año y medio, estoy embarazada, o sea que mi familia se trasladaba al centro educativo. Entonces, realmente, decíamos con mucho amor, ¿verdad? Porque sabemos que los niños estaban en una etapa de cero. Estamos hablando de niños de primero a sexto grado, sin saber una simple suma de 2 más 2, de primero a sexto grado. Incluso niños egresados de años anteriores y que tampoco estaban en cero, sin saber leer, sin saber cuánto es 5 más 5. Entonces, todo eso a mí me dio como responsabilidad de que estos niños no saben y que era mi responsabilidad poderles ayudar aunque sea un poco. La maestra María Lourdes se ha convertido en todo un ejemplo nacional e internacional, gracias a su empeño y dedicación, pero sobre todo por poner a sus alumnos primero para que ellos nunca dejen de estudiar. Desde Honduras, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, informó Andrea Torres de STVE. La Alta Guajira, en el extremo nororiental de Colombia, es de muy difícil acceso para las personas y para los servicios que requieren sus habitantes. Esta región, asolada por la pobreza y la constante falta de agua, ha visto una luz de esperanza en la solidaridad de la Universidad Militar. Isachipalá es un programa de proyección social de la universidad que consiste en fortalecer las capacidades para la educación en la Alta Guajira. Bueno, Isachipalá empezó desde 2019. Nuestro primer trabajo fue en la Navidad de ese año, cuando empezamos a llevar 70 toneladas de alimentos, siempre en cooperación con la Fundación Dos Peces, que es una entidad también con raíces militares. Entonces consiste básicamente en 4 cosas. Primero, construir una escuela en el Valle de Parachi. Segundo, construir un aula para enseñanza de carreras de educación superior en una ranchería que se llama
y Chachimana. Además de eso, tratamos de brindar seguridad alimentaria, es decir, llevar alimentos, y también buscar proyectos para seguridad económica, es decir, que la gente poco a poco, a medida que se va educando, pueda tener oportunidades de empleo mejores de las que tienen en este momento. Entonces, con la Fundación Dos Peces empezamos a hacer equipo, llevamos alimentos, luego en febrero del año 2020 llevamos kits escolares, entró la pandemia y ahí la emergencia de todas estas regiones fue muy grave porque ellos se quedaron realmente sin alimentos, sin fuentes de trabajo, etcétera. Y en junio del año 2020 fue cuando establecimos que era importante fortalecer la educación. Entonces se generó el programa Isachi Palá. En este momento hay 4.500 familias que se han beneficiado. Directamente más de 2.000 niños también se han beneficiado, es decir, han recibido alimento, han recibido kits escolares, pero no puede ser actividad de un día. Entonces queremos dejar infraestructura construida, o sea, salones de clase. Y la otra parte muy importante es construir un área donde ellos puedan acudir, los bachilleres me refiero, puedan acudir a recibir capacitación en educación superior. De ahí nace un programa muy interesante que se llama el de los campus virtuales granadinos. Es, digamos, como en el lenguaje ahora, un spin-off. Empezamos en La Guajira, pero vemos que lo podemos aplicar también a otras regiones del país, donde lo que se busca es que el muchacho pueda llegar a un lugar donde hay computadores y está la tecnología que les permita conectarse a nuestra Facultad de Estudios a Distancia. Tenemos muchísimos problemas y uno de los que queremos ayudar a solucionar, y es nuestro trabajo en la Universidad Militar, es la educación. Ojalá las personas nos puedan ayudar, principalmente las comunidades universitarias. Y en resumen, los que estén interesados me pueden escribir al correo electrónico maximo.duque@unimilitar.edu.co y ahí podemos darles mucha más información, compartir videos, fotografías, toda esta experiencia tan interesante. En el altiplano cundiboyacense en Colombia habitó en tiempos prehispánicos la cultura muisca, reconocidos entre otras cosas por su fino trabajo de orfebrería. Las reliquias de este pueblo suelen salir a la luz durante las excavaciones por obra pública. Esto ocurrió recientemente. Nuevos indicios de la existencia de vestigios de un pueblo prehispánico en Bogotá. El Instituto de Desarrollo Urbano informó de la localización de tumbas con restos prehispánicos durante las excavaciones para la ampliación de una avenida de la capital colombiana. Se encontraron 26 tumbas, de las cuales hay tres cuerpos que tienen ajuar, collares. Se han encontrado vasijas, algunos fragmentos de ellas, pero hay tres vasijas completas, algunos litigios y no se encontró nada de oro. Los trabajadores tenían indicios de los vestigios desde febrero tras ubicar un lítico, piedra arqueológica y un fragmento de cerámica. Una vez concluyan las excavaciones, se podrá levantar un inventario completo de objetos y restos que, según los expertos, corresponderían a la cultura muisca. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, los muiscas se encontraban en su apogeo, principalmente en la zona que ahora pertenece a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Se calcula que a principios del siglo XX existían unos 10 millones de elefantes africanos, pero en la actualidad quedan cerca de medio millón. La situación para su primo, el elefante asiático, no es menos dramática, pues podrían existir menos de 80 mil. Una situación que ha motivado la siguiente iniciativa. Damaged from the hook.
and I work undercover. I have to tell them, pretend that I don't care, or I don't get that footage. But after I come home, all the time I cry. I cry with a lot of disappointment about human. I'm angry with the people that is be a part of that. Watching. So beautiful. Entre los muchos servicios que prestan los manglares se cuentan con el espacio donde se crían peces y crustáceos y la pista de anidación de una gran cantidad de aves. Además, son las poderosas y flexibles barreras que protegen las costas de los huracanes. ¿Y cómo les estamos pagando a estos bosques acuáticos? Con plástico. El primer fin de semana de cada mes, decenas de voluntarios acuden a Virginia Key, un islote en la Bahía Vizcaína, en Miami, armados con guantes, cubos y bolsas para limpiar los manglares de la contaminación por plásticos y objetos que la marea arrastra y quedan atrapados en su vegetación. Estos bosques tropicales formados por especies botánicas que crecen en el agua salada son, además de refugios para animales y barreras naturales contra huracanes, también la solución natural para el no tan lejano Miami inundado por la subida del nivel del mar que pronostican los especialistas. Dada su importancia, los pocos que quedan son protegidos y aseados regularmente por personas como Irela Bagué, responsable de la Bahía Vizcaína. No tenemos muchos manglares naturales ahora en las costas porque casi todo ha sido privatizado por el desarrollo. Eso, lo que estamos viendo es que es muy posible que la solución va a ser los manglares y los sistemas naturales en el futuro. Los manglares no solo son el hábitat de especies animales, sino que actúan como una barrera natural contra las tormentas y huracanes y absorben el dióxido de carbono, que es uno de los gases causantes del calentamiento global, que a su vez está produciendo un aumento del nivel del mar. El sur de Florida es una de las zonas del mundo más amenazadas por la subida de estas aguas marinas, un problema del presente. Tan solo en el siglo XX el nivel aumentó unos 15 centímetros, según informaciones de Naciones Unidas. Las proteínas son uno de los componentes fundamentales de nuestros huesos, músculos, cartílagos, piel y sangre. Conocerlas a fondo es una labor titánica de la biomedicina. Un reciente estudio ha descrito a miles de ellas en lo que Big Bang, científicos sobre ruedas, no ha dudado en llamar el gran descubrimiento del siglo. Durante 3 años estuve trabajando en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Barcelona para encontrar la estructura tridimensional de una proteína. ¿Por qué esto es tan importante? Las proteínas son las que realizan las funciones en los seres vivos, son las que le dan estructura a nuestras fibras musculares, las que aceleran reacciones químicas o las que copian el ADN. Así que, si conocemos su estructura tridimensional, podremos deducir cuál es su función y podremos luchar contra enfermedades. El problema es que en el ser humano hay más de 20.000 proteínas. Eso sería una tarea titánica, encontrar la estructura de todas ellas, ¿verdad? Pues la empresa DeepMind, junto al Laboratorio Europeo de Biología Molecular, utilizando softwares basados en inteligencia artificial, han sido capaces de publicar en un tiempo récord más de 350.000 estructuras tridimensionales de proteínas de un montón de seres vivos. Eso incluye casi todas las proteínas que forman parte del cuerpo de los seres humanos. Se trata, sin duda, del gran descubrimiento científico del siglo. Gracias a estas estructuras tridimensionales, vamos a entender mucho mejor cómo funciona nuestro cuerpo y vamos a poder desarrollar nuevos fármacos para luchar contra un montón
montón de enfermedades. El gran descubrimiento del siglo. No es una novedad que la industria espacial está dejando de ser dominada por naciones, estados y agencias estatales para entrar al territorio de la industria privada. Pero también en este terreno de juego comienzan a abrirse oportunidades más allá de los grandes corporativos. El acceso a la tecnología junto con el ingenio de las nuevas generaciones trabajan en proyectos que prometen una auténtica democratización del espacio exterior. Desarrollar la tecnología necesaria para realizar viajes de turismo espacial en México en 2025 es uno de los objetivos que tiene en mente la empresa social Atom Innovatec, con sede en Oaxaca. Son precisamente investigadores de esa región quienes trabajan en la construcción de sondas espaciales para obtener datos de presión, temperatura y oxígeno requeridos en el cosmos. Uno de estos dispositivos es ANA, que enviarán a la estratosfera en diciembre y con el que buscan poner a prueba su sistema inteligente de aterrizaje. La diferencia de nuestras sondas espaciales a las que están en el mercado, primero es el costo, ya que no necesita de una combustión para estar en el espacio. Segunda, nosotros no generamos basura espacial. Normalmente las sondas espaciales están en órbita y tienen una fecha de caducidad. El problema es que ahí se quedan y pues es un montón de basura espacial. Nuestra tecnología es como que así como sube, tenemos planeado dónde va a aterrizar. Ese es nuestro diferenciador. Durante todo este periodo, además estaremos desarrollando nueva tecnología 100% mexicana, desarrollada por ingenieros mexicanos, genios mexicanos, para, por ejemplo, tener aplicaciones en internet, para tener aplicaciones con drones de vuelo, para poder medir todo lo que sucede allá arriba en el espacio en cuanto a la radiación, en cuanto a otros temas bastante técnicos. ¿Con qué objetivo? Con todos estos datos obtenidos vamos a desarrollar tanto como drones para movilidad, drones para sistemas de riego, topografía, etcétera. Y con todo este generador de patentes que vamos a estar desarrollando, llegará al 2025, que el objetivo es el turismo espacial. Y qué mejor que sea mexicano y desarrollado en el estado de Oaxaca por jóvenes oaxaqueños. Entre los materiales que utilizan para elaborar estas sondas se encuentran el polímero PEC, que es ligero y capaz de resistir temperaturas de menos 80 grados centígrados. Y para el sistema de aterrizaje sin combustión, diseñan un método con algoritmos de inteligencia artificial que le permita a un dron llevar a la sonda ANA a la Tierra después de orbitar la estratosfera durante 30 minutos. El objetivo es de que estemos lanzando satélites a baja órbita para suministro de internet y que esas sondas sean muy ligeras. Ese va a ser nuestro punto. También, como lo estamos desarrollando con ingenieros oaxaqueños, estamos fabricando todo el sistema de electrónica de potencia, electrónica de medición, para poder así obtener datos 100% mexicanos sin necesidad de estar en otras agencias o descargando información que a veces no es verídica. La tecnología como tal no es nada barata, pero una vez que está realizada tiene un impacto muy sólido, ¿no? Es ahí cuando hacemos fusión. Nosotros como fondos somos los encargados de atraer esos recursos para que puedan ser invertidos en este proyecto. Pues tienen que hacer varias pruebas para que tenga la seguridad y la certeza y sea una ingeniería 100% confiable para que pues las personas tengan la oportunidad de estar en el espacio y con los mejores estándares de calidad y de seguridad a nivel mundial. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, Karen Rivera, de Canal 22. El emblemático Arco del Triunfo en la capital francesa representa las victorias del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón, quien ordenó su construcción. Pues bien, ahora este monumento se transformará temporalmente para rendir otro gran homenaje. Han comenzado las obras de transformación temporal del Arco del Triunfo. El monumento se envolverá con 25.000 metros cuadrados de tela reciclable de color plateado azulado y 3.000 metros de cuerda roja. Se trata de la obra póstuma de Christo Vladimirov,
La familia del artista búlgaro dice que es un homenaje adecuado al hombre que falleció el año pasado. Sentimos amor y ternura por nuestra infancia porque no dura. Así que cuando sabes que algo está ahí por un periodo muy corto de tiempo, lo tratas de una manera diferente. Y el uso de la tela se suma a esta cualidad nómada y a esta temporalidad. Es casi como una tienda de campaña beduina que se instala. Está ahí durante un tiempo y luego desaparece. La llama eterna frente a la tumba del soldado desconocido seguirá ardiendo durante la preparación. Las visitas al monumento también continuarán. Con un coste de 14 millones de euros, el proyecto se autofinancia íntegramente, sin subvenciones públicas, gracias a la venta de obras originales de Cristo. Uno de los sectores más afectados por la pandemia es sin duda el sector cultural. El golpe de realidad de la crisis sanitaria expuso sus vulnerabilidades preexistentes, pero también reveló la inmensa contribución que tiene para la recuperación de las economías. La cultura es sinónimo de resiliencia. Se clausura en Roma la primera cumbre cultural del G20 con dos objetivos en la agenda. Primero, proteger el patrimonio cultural del cambio climático y segundo, que la cultura desempeñe un papel fundamental en la recuperación tras la crisis del coronavirus, tras ser uno de los sectores más golpeados por el cierre de museos, teatros y cines. Dario Franceschini, ministro de Cultura de Italia, país anfitrión de esta primera cumbre, se mostró optimista de cara al futuro. Primero quiero anunciar que el G20 de la cultura va a ser una cita permanente y que la próxima presidencia la ostentará Indonesia. Y quiero recordar una frase del escritor Umberto Eco, quien dijo: todas las guerras y odios del pasado y del presente surgen porque no os conocéis lo suficiente. Tutti i contrasti, le guerre, gli odi del passato e del presente nascono perché non vi conoscete abbastanza. E la cultura, deve hacer que os conozcáis. Esta es vuestra tarea. Esto es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo al organizar este G20. Los participantes también han destacado la importancia de la transición digital y del papel que pueden desempeñar las nuevas tecnologías para facilitar el acceso de la cultura a todos. Es un gusto que nos hayan acompañado en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.